esto? ¿Cómo es que tú puedes entrar y salir del ciberespacio y yo estoy aquí atrapado? Ni idea. Parece que experimentamos las dimensiones de manera distinta. Sí, yo no tengo forma de salir. Tus viajes parecen menos complicados. En fin, la voz celestial aterradora dice que apenas me cargue a esos titanes, recuperaréis la normalidad. Así que ese es el plan. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no nos habla también a los demás?
opinas de esas torres tan raras que usan para contener las Chaos Emeralds? ¿Contener? No, creo que las usan para protegerlas, para canalizar su poder. Tú mismo has experimentado el infinito poder de las Chaos Emeralds. Aun no teniéndolas todas, un par de ellas habrían proporcionado energía más que suficiente para vivir cómodamente. Suficiente como para dar energía a las ruinas, al ciberespacio. ¿Y si perdieron el control de las Chaos Emeralds? ¿Sería eso lo que los hizo desaparecer?
Vais a luchar por vuestra gente. Mister, ¿a qué viene esa bronca? Cuando caen las defensas, los soldados deben retirarse a un búnker. Yo me ocuparé de los rezagados mientras tú supervisas, comandante. Me parece bien. Bien, amigo, yo te ayudo. Gracias, Sonia.